Retomamos aquí desde Palermo, Pablo, cuarto tiempo, 7 igual es el marcador. Dos tiempos los tuvimos, con marcador igualado y un tiempo con tan solo una diferencia de dos. Un partido, una final que desde hace rato no se ve aquí en Palermo. Como verás, ahí está marcando los chicos de la guarida, no deja entrar. Bueno, Facundo se ingenia. Gran gol de Facundo Taberna, esquivando la defensa de Guarida, Sí, una la guarida. defensa como resaltamos y como resaltamos el programa anterior, una defensa de la Guarida donde es muy difícil entrarle. Sí, obviamente. Bueno, ahí fíjate que nuevamente tiene que organizar digamos, el ingreso al aro. Nicolás nuevamente con la pelota, esperando a ver dónde los chicos se marca. A ver, vamos a ver, vuelve otra vez Facundo, a ver si pueden ingresar, porque la guarida la verdad que está muy metida abajo. Pide una falta, se le cruzó a Andresito. Bueno, los jueces entendieron que no fue falta. Ahí nuevamente sujeta, porque Bellapar lo estaba sacando de la línea. Como verás, va directamente al aro. Bueno, como vemos la jugada, se va a posicionar para tirar al aro. No, da el pase a Sergio Peretti y se le cae la pelota de las Una manos. jugada que pedía arco, quizás, ¿no? Que pedía que tire al aro Facundo Taberna, luego de sacarse de Todo el encima. público pensaba que iba a tirar al aro. Bueno, lamentablemente decidió dar el pase. El compañero mismo no esperaba que le dé el pase, porque uno sabemos la capacidad de tiro al aro que tienen estos chicos y no pensás que te va a dar el pase en ese momento, ¿no? Gran escabullida de Nicolás Taberna allí, ingresando y metiéndose casi por debajo del aro para convertir. Y para marcar un nuevo gol de los Mochitos Ford Camiones en esta final, en este cuarto tiempo que estamos viviendo apasionado, como hace tiempo no veíamos, Sí, ¿no? mirá que van de aro a aro. Bueno, ahí lo vemos a Juan y Alan Franco con la pelota. Vamos a ver qué es lo que hace, si da el pase o va directamente al aro. Me parece, como lo conozco a Juan y con ese caballo no, da el pase a Ariel Tapia. Vuelven a armar todo nuevamente la jugada. Vamos a ver cómo encara al aro. Seguramente va a tirar de lejos. No da el pase. Bueno, ahí lo Andresito y Andresito convierte tranquilamente. Gran gol, muy bien manejada, con tiempos, con paciencia por el lado de la guarida para que Andrés Lanfranco convierta y se acerque en el marcador para, como decíamos, mantener y sostener una Sí, final dinámica. hablamos hoy, cualquier jugador puede llevar la pelota. En este momento está llegando Sergio Pedretti, Nicolás lo está esperando para armar el juego. Bueno, ahí la recupera Nicolás, ahora Sergio trata de sacar la marca, le vuelven a agarrar la pelota nuevamente Sergio y esperemos ahora que abra un poquito más la cancha, así encaran al aro. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que acostumbramos a ver para alguien que recién se prende, ¿no? A mirar esta final de pato. Y vemos a un Andrés Lanfranco que no deja libre a ningún jugador y no lo deja avanzar debidamente hacia el aro. Lo que hace es marcarlo muy bien. Ahí lo que vemos que, bueno, Facundo seguramente le van a cobrar negada cuando iba directamente al arco. Hay dos posiciones. El jugador contrario está parado, Facundo va directamente al aro y no ofreció bien. Ahí, como vemos, van a consultar al juez, al tercer árbitro. Ahora vamos a ver si van pase al 1. ¿Cómo es esa nueva falta que Ahí me como acabas de vemos, nombrar de pase al 1? ahí están dando un pase al 1, que es una negada, por el tema de que fue una falta menor. Digamos, no hubo ningún choque, no hubo nada, simplemente le negó la pelota al contrario. Entonces se cobra un pase al 1 que se le da la pelota al contrario y el contrario tiene 10 segundos para darle la pelota a un compañero que esté libre, obviamente, ¿no? Por eso ahí estamos viendo la marca. Muy aguerrida de Nicolás Taberna que sale a buscarlo a campo de él. Sí, Nicolás tiene ese juego, juega de uno, lo corre de atrás, ahora lo vemos a Juani que va con su caballo a toda velocidad, bueno, directamente tira al aro, un golazo. Sí, Gran gol de estábamos Juani. hablando, fíjate el festejo que tiene el Juani con todo su público, la verdad que en esa distancia tiene muy buen tiro. Gran gol porque se pudo ver una buena escapada de una marca de Nicolás Taberna con una gran corrida Sí, y donde sí. pudo Le anticipa la vuelta del caballo a Nicolás y bueno, se desprende la marca y va directamente al aro. pudo combinar técnica y velocidad, pero ahí Fíjate estamos ahora, viendo la respuesta claro, Sergio de. Pedretti, ¿qué hace? Abre la cancha y tiene la posibilidad de, un Facundo le estaba atiendo el número 4 y encarar por afuera. Así es, gran cuarto tiempo. Yo creo que este tiempo
Como todo en como en casi todo partido de Pato, termina siendo clave el cuarto tiempo. En este caso, se está haciendo un partido con muchos goles, muy dinámico, convirtiéndose en los dos aros, y sí, sí, en un partido donde nadie está dando ventaja. Claro, lo que pasa es que ahora empiezan a repetir los caballos. Los caballos que juegan en el primer tiempo lo van a repetir en el tercero o en el cuarto. Eso depende de cómo se recupere el caballo. Ahora, como vemos, Ariel tira de aproximadamente 14 metros y convierte un gol espectacular para la guarida. Otro gran gol de la guarida, en este caso de la mano de Ariel Tapia, donde vimos una nueva escapada y un tiro con una gran precisión del número 10 de la guarida. Pero como vemos, no ningún equipo, digamos, regala nada, no dejan las marcas, nada. Ahora vemos que Facundo va a intentar, vuelve ahora hacia atrás, lo busca Sergio Pedretti, que bueno, venía justo de afuera. Ahora lo alcanza, supera a Facundo. ¿Cómo lo ves? Nicolás está en toda, vuelve a recuperar la pelota él. Ahora va a armar la jugada, está esperando porque Francisco Villapar, no es fácil pasarlo. Ahí vemos que logra pasarlo, pero Francisco, fíjate que va prendido atrás. Y bueno, sí, como vemos, va muy bien montado el número uno, sí, de la guarida, Francisco. Fíjate que está en todo, lo alcanza, fíjate, no lo deja entrar, no lo deja pensar la jugada. Bueno, ahí le ganó en la vuelta del caballo. Fíjate, Sergio Pedretti bien ubicado. Gol de los Mochitos. Bien Nicolás Taberna, haciendo tiempo. Bien por Sergio Pedretti, ubicándose ahí. Y un Sergio Pedretti que se está convirtiendo en el goleador de la tarde. Y sí, él tiene esa capacidad. Siempre está bien ubicado y, digamos, para lo que es el juego, siempre es muy pensante en toda jugada. 11-10 termina este cuarto tiempo. 11-10 y se viene un quinto y un sexto tiempo vibrante. Quédate ahí, no te vayas. La semana que viene te traemos el final de este 71º Campeonato Argentino Abierto de Pato. Gracias, Pablo, por estar. Nos encontramos la semana que viene. No, por favor, gracias a vos y nos vemos la semana que viene. El Club de Equitación Villa Inés nos invita a participar de la segunda Copa de Verano Ciudad de Gaiman. Este año los binomios de la Patagonia estarán presentes del 20 al 24 de febrero. Allá iremos con el cobertizo. Gaiman, provincia de Chubut, nos espera para darle la bienvenida al salto de esta temporada. La Asociación Argentina de Fomento Equino ya se encuentra en vísperas de la novena exposición Nuestros Caballos, que tendrá lugar en el predio rural de Palermo, los días 21 al 24 de marzo. Este año contará con la presencia del jurado extranjero, señor Manfred Schaefer, actual presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Hanoverianos. A quienes deseen participar deben inscribirse antes del 20 de febrero en nuestra asociación.